Bueno, hoy estamos aquí en la sede con unos invitados especiales. Ya estáis viendo a nuestro amigo Antonio Parra, que hacía muchos años que no lo veía por aquí. A un hermano ya, David Boix, nuestro ya IFE Pro de Classic, y al reciente campeón de los Super Heavyweight, nuestro amigo Antonio Valero. Y nada, aquí estamos para charlar un ratillo con ellos, comentar. Ya tenía muchas ganas de charlar con vosotros, porque sois los que realmente este año habéis dado la nota de color en España, para mí, que hacía muchísimos años que no teníamos a un campeón como Antonio, un campeón de los super pesados, y que ganara el overall, pues nada más y nada menos que del Olimpia, de español. Cuéntame, Antonio. Pues nada. ¿Te lo crees ya? Ya te lo crees, ¿no? Hombre, ya ha pasado un mes y medio por ahí y me lo voy creyendo ya un poco. La verdad es que muchas veces lo hablamos con David y hablamos, ¿no?, de lo que hemos conseguido y no nos lo creemos a veces, pero sí, ya nos lo vamos creyendo un poquito. Y nada, el otro día fuimos a Portugal a debutar también como profesionales y ahora pues súper ilusionados con la nueva etapa que viene. Ahora estamos en el periodo post competiciones, estamos tratando de recuperarnos un poco y que el cuerpo vaya a su sitio para poder iniciar ahora en septiembre con mucha ilusión esta nueva etapa, como digo, que viene, para afrontarla y mejorar todo lo que podamos físicamente para poder, pues nada, medirnos a la gente que ya, que vamos a tener que medirnos. De medirte ya lo has visto, ya lo has hecho hace prácticamente una semana, sí. Pero que son muchas emociones en poco tiempo, porque realmente muchísimas. No hace ni dos meses, mes y medio, te proclamaste campeón del Olimpia. Y esa, ahí es donde quiero ahora situarme, ¿no? Vale. Las sensaciones que viviste pues son indescriptibles, pero cuéntanos tú, en primera persona, ¿qué es lo que ahora ya, con el descanso, haber competido, haberte estrenado con los profesionales, que eso es lo máximo ya? Pero cuéntanos hasta ese día, ¿qué pasó por tu cabeza? Y si realmente estabas, o eras consciente de que podía pasar esto. A ver, nunca eres consciente al 100%, ¿no?, de pensar que vas a llegar a un evento tan grande como ese. Y ganarlo todo, absolutamente, tu categoría y el overall. Pero sí que es verdad que David siempre me lo ha dicho, que para conseguir algo primero tienes que conseguirlo en tu cabeza. Así es. Y repetírtelo una y otra vez. Y yo es lo que hacía. Yo me veía en ese escenario levantando la copa, o en este caso el martillo de campeón. Y como te digo, nunca eres consciente. Pero sí que es verdad que yo en mi cabeza, día tras día, en los entrenamientos, antes de irme a dormir, yo esas imágenes las veía en mi cabeza. Y cuando realmente pasa, pues yo creo que es el sueño de todo culturista amateur. O sea, es que creo que es lo más grande que puede conseguir un culturista amateur, quedarse campeón de un Olimpia en tu ciudad, con tu gente, tanto amigos que van a verte, pues, del trabajo, de Alicante, del gimnasio, con tu preparador, todos tus amigos de entrenamiento, todos vosotros los organizadores que llevamos toda la vida compitiendo juntos. Entonces, quedarte campeón, conseguir tu carné profesional después de tantos años y tantos años de entrenamiento y sacrificio, y conseguirlo todo en tu, como te digo, en tu ciudad, con tu gente, creo que no hay nada más grande que pueda conseguir un culturista amateur. Te ves realizado ahora, ¿no? ¡Fua! ¿Eh? Totalmente. Pues yo te voy a decir que todos los que te conocemos de hace muchos años y te hemos seguido la trayectoria y te hemos visto como, bueno, has tenido que descansar por, como todo con el COVID, te has visto en medio de preparaciones que no has podido terminar, culminar con eventos. Bueno, pues al final ha
has sido bendecido para poder ganar este show en tu ciudad, como tú dices, con tu gente y un campeonato que es ni nada más ni nada menos que el Olímpico, con más de 550 o 600 competidores que hubo. O sea, que no estás por lograr campeón en un campeonato cualquiera. Y después seguir, bueno, yo quiero hablar con tu preparador y con la persona que está pendiente también de tu entrenamiento, la evolución para, bueno, en cuestión de un mes, ¿no? David, fue un mes, ¿no? Aproximadamente, el campeonato de uno a otro, sí. Es decir, al profesional, en el Portugal, cuando te estrenaste. Que bueno, decir que él fue al regional, no ganó su categoría, me pidió el feedback, porque yo era el juez central, mejoró, supo, era consciente de lo que tenía que hacer, lo mejoró, vino a la Olimpia, indiscutible, no hubo discusión, 5 jueces, 5 top 1, y después para el Olimpia, perdona, para el de Portugal, profesional, igual. ¿Qué consejo darle a uno que ha ganado todo? Pues eso, sigues en la línea de lo que has conseguido, que sabemos que profesional es otra liga, mucho más grande de masa muscular, con sequedad, pero el único consejo que se le podía dar es el que luego tomaron ellos la determinación y ir con la condición máxima y con la máxima sequedad para poder decir, aquí hay un profesional como la Copa de un Pino, de darme meses para, y años para poder conseguir el mismo punto que en amateur, pero con 5, 3, 4, 2, lo que sean, kilos más. Déjame hablar con David. David, hacía mucho tiempo que tú, bueno, ¿cuántos años llevas preparando a Antonio? Pues Antonio llevaremos por lo menos 11, 12 años, desde prácticamente que empezó el culturismo de competición. Sí. 11, 12, creo que tengo todas las carpetas guardadas de todos los atletas, y creo que hay 11 carpetas. Tú eres old school, lo tienes todo planificado. La verdad, que siempre ha sido así, desde joven. Todo. Pero en este tiempo, bueno, tú has visto las cualidades que tiene Antonio, de hecho, pues lo ha demostrado. Ahora que ya es profesional, ¿qué planteamiento tienes con respecto a lo que tiene que evolucionar de cara a estar? Porque de hecho, ha sido ahora mismo un top 10 en profesionales y no, o sea, que los que van a Portugal no son, es todos los años van los mejores de Europa a competir en Portugal y él ha estado en el top 10. ¿Qué te llevas de Portugal para las mejoras para el próximo show? Bueno, pues evidentemente nos falta una mejora en cuanto a la cantidad de masa muscular, pero es únicamente eso, entonces no veo algo tan complejo, ¿no? Porque al final la condición increíble. La condición física es lo que marcó un poco la diferencia con respecto a los demás atletas. Entonces, con ganar masa muscular, que bueno, no es una tarea fácil, pero simplemente con ganar masa muscular y no perder la esencia de su físico, la zona media, unas formas bonitas, un aspecto saludable, que es principalmente lo que veo que un poco se está perdiendo en la categoría de culturismo open, porque bueno, se trata de conseguir el tamaño a toda costa y bueno, pues no creo que no hay que perder ahí esa parte de que el culturismo al final siempre tiene que ir ligado a la estética, ¿no? No creo que tenga que perderse y bueno, entonces con unos poquitos kilos más creo que podemos estar ahí y hacer un buen papel. Pero gracias a físicos como el que tiene Antonio, físico, bueno, el que ganó el Open ese día fue Andrea Presti. Y Andrea es un físico muy similar a Antonio, lleva zona media bien preta, los músculos bien definidos, bien, con una buena condición, bien abiertos, y creo que esta estética es la que está primando a partir de ahora, no se está buscando, de hecho se está, todo aquel que viene con aspecto no saludable realmente no está quedando en el top. Y eso creo que al final a la larga le va a beneficiar a él y a todos los atletas que tienen ese tipo de línea, ¿no? Sí, eso creo y eso espero, porque la verdad es que no tenemos que olvidar un físico lo que nos gusta ver, por lo menos a mí, bueno, evidentemente cantidad de músculo, pero bien puesta y todo que se vea bien y una bonita línea y un aspecto que digas, ostras, este físico me encanta. No, un poco ahí como, bueno, sí está muy fuerte, pero pero no lo quiero para mí. Pero bueno, entonces, tú lo has vivido con él y tu opinión personal ahora a nivel como atleta de competición,
donde, ¿cómo lo ves tú en la proyección de un par de años? Bueno, yo lo veo y he visto muchos campeonatos y lo veo estando ahí en un top 5 con unos kilitos más y no lo veo complicado, no lo veo complicado para estar ahí, para disfrutarlo, para meternos ahí a ser competitivo, que al final es lo importante. Yo estoy contigo, la verdad es que estoy disfrutando porque sois atletas que hemos vivido juntos muchísimos años en Elche, en Alicante, y ver ahora cómo estáis triunfando, no solamente a nivel de competidor, tú como coach, que te has hecho una, te has ganado tu reputación a fondo, y aquí la, y la prueba la tenemos, pues ver esto es como decir, wow, ya no es solamente los americanos, no es solamente otros países, sino que en nuestro propio país, en nuestra propia zona, tenemos buenos atletas, buenos preparadores, lo tenemos todo, el mejor clima, mira, estamos aquí tomando el fresco, entonces esto no tiene precio, la verdad es que no tiene precio. Bueno, y además, Emilio, tú sabes que tienes aquí una gran parte de implicación, porque bueno, tú has sido mi papi del culturismo, como yo siempre lo llamo, entonces mira, tenemos ahí, tú tienes gran culpa de esto, porque todos hemos nacido de ti, por así decirlo. Bueno, la verdad, mira, la esencia la tenéis cada uno, tú tienes buenos atletas porque al final vienen gente que tiene predisposición, Y tú les transmites las ganas para poder llegar, porque yo te puedo asegurar que Antonio, por lo alto que era en su primer show, yo me acuerdo cuando él competía, pues era tan grande y tan alto que eso para llenarlo era un imposible, ¿no? Bueno, vale, ¿cuándo llegará? Bueno, pues ya ha llegado. Tú le has transmitido esas ganas, esa seguridad para poder llegar. Al final es un intercambio de dones. Y aquí todos nos vamos ayudando y al final, oye, lo que estamos viviendo aquí, yo ya me puedo morir tranquilo porque estoy viviendo un sueño que hace 20, 30 años no existía y no pensaba que podía existir, ¿no? Y quiero ultimar con Parra, mi amigo Antonio. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, en la gloria, la vivo. La gloria, ¿no? Aquí estamos ahora, después del entrenamiento que habéis pegado, fresquito, la verdad es que se está portando bien el día. Pero, Antonio, cuéntame, tú que estás más implicado... Mira, yo te voy a decir rápido, Emilio, perdona que te corte, yo aquí tengo un 10% quizás en lo que Antonio ha podido conseguir. Y te digo un 10% y no es por ser humilde, pues eso es mucho, simplemente es por lo siguiente, porque bueno, Antonio empieza con un proyecto conmigo, hablamos un día, quería bajar a Murcia, quería tirarle fuerte a un grupo muscular en particular, y yo pues me ilusionó porque ya lo conocía de una fase anterior. ¿Sabemos qué grupo muscular es? Sí, sí, las piernas. Entonces, bueno, yo pues ya conocía... Felicidades, porque... Bueno, Antonio pero, siempre tiene buena pierna. Sí, eso es cierto. Este año ha llevado una, pero claro, la pierna, acorde a su altura, pero a mí al final lo que yo consigo, el deportista, o intento conseguir, no solo con él, sino que hay más gente vinculada a esto, es que ellos den, no el 100, si puede ser el 110%, que lo den. Él ya tiene predisposición y actitud para darlo, pero si lo lleva un poquito más allá, porque hay un momento que ya, pues... son otros factores los que implican, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos ahí como una cosa, vamos a probarnos, y fuimos evolucionando y bueno, y ahí estaba. Es decir, él tenía la actitud y la condición y aparte las ganas, y reitero las ganas, de bajar todos los martes de Alicante a Murcia, porque ya no es cuando bajas que vas bien, sino cuando subes que vas cansado y castigado. Y después entonces, de bueno, para que vean también que no ganar un amateur, un Olimpia amateur, es cuestión solamente de tener condición, hay que tener también la predisposición, y principalmente porque David, como tienes puntualizado tú, preparador que yo hoy por hoy creo que es de lo mejor de España, si no el mejor, no vamos a entrar en discusiones de quién es el mejor, pero bueno, ellos hicieron un tándem de futuro y ahí lo han llevado a la práctica, y yo lo único que era una pieza más en el puzzle que tenía que encajar. A partir de ahí, pues, lo que siempre pieza. Digo, correcto, siempre digo, es decir, que aquí es cuestión de que su futuro, si formo parte yo también, daré lo que tengo y conozco por mi año de experiencia, y sigo pensando que no todo es grandes cantidades de peso, sino que también a veces hay que llegar al límite, y llevar deportista al límite, pues a veces sale bien, a veces sale mal, aquí sale muy bien. Y yo aprovecho para darle la enhorabuena por décima o vigésima vez, por una vez, no sé las veces que se lo he dicho, que bueno, que ante todo ha sido un equipo, y el equipo al final ha llevado el éxito. La unión hace la fuerza. Eso lo tengo claro siempre. Todos los que estáis viendo este programa, estáis viendo que no solamente depende del atleta, el atleta tiene que tener la predisposición genética, la actitud, que ya no solamente haber nacido, sino que tú realmente quieras llegar. Eso es cierto. Entonces,
Entonces, mentalmente tiene que estar bien equilibrado. Si mentalmente no eres muy fuerte, no puedes estar equilibrado. Estar y puedes fuerte. Tener la condición que quieras. Después, reunir factores como un buen asesor, preparador, coach, llámalo como quieras, que te saque lo máximo conociéndote como lo conoces, porque en el caso de David, pues lo conoces más de 15 años. No, de preparación 12. A ver, yo en este caso me siento. A ver, yo sé la suerte que tengo porque es que yo no me tengo que preocupar de nada. Porque es que David, o sea, es que me conoce mejor, diría que mi madre. O sea, él sabe más cosas de mí que. Vamos, lo sabe cuando, todo de mí. Sabe cuándo va a petar, cuándo no va a petar, cuándo va a. Entonces, yo solo con hablar con él o con mandarle un peso o con mandarle una sensación, o con mandarle, él sabe lo que pasa. Entonces, no tengo que preocuparme por nada porque yo sé que lo que él me diga va a ser lo mejor para mí. Ya son 12, 13 años y es que nunca ha fallado, ¿vale? Y en este caso, este año, pues hemos estado todo el año, pues eso, trabajando con Antonio, haciendo la pierna ahí en Murcia y tal, y yo este año. Le has quitado un trabajo también a David, ¿eh? Sí, bueno, porque al final David, claro, es que hoy en día, antes lo hemos hablado en privado, hoy en día un preparador, si tiene que hacerlo todo, es muy difícil, porque uno no es bueno en todo, uno ya. Uno buen conocedor, pero bueno, tiene que es cuando tú te dedicas a una cosa, sí. Al 100%. El entrenamiento es diferente a las preparaciones, no tiene nada que ver. No. Hay que llegar a entenderse, encajar las piezas, como ha dicho Antonio, pero si él se dedica como preparador a sacarte, a estrujarte en el entrenamiento y después también a prepararte y también a cuidarse porque él está en plena forma, o sea, que todo eso sí, pero influye. Bueno, yo creo que David lo hace eso también muy bien, porque yo el resto del cuerpo y todo, yo lo entreno con él. Bueno, muchas veces entreno solo o entreno con otra gente, pero yo entreno también con él. Y yo en este caso, pues a David, pues es que me conoce tanto que yo sé que no le doy mucha faena. Yo sé que no. No, porque Antonio es un atleta que es de los. De eso, la atleta disciplinado, que sabes que no tienes que molestar mucho porque lo que le mandes lo va a hacer sin ninguna duda y al 100%. Entonces también estás tranquilo porque dices, yo sé lo que esto. Hay otros atletas que, bueno, dice, bueno, a ver qué porcentaje de lo que le mando hago, ¿no? Pero cuando tienes un atleta que hace todo al 100%, es que las cosas salen al 100%. Si es que no hay más, si es que las cosas se hacen bien. Tienes que proponer un programa de entrenamiento pensando que nada más que va a hacer el 60 o 50%. Claro, ya tienes que ir jugando con probabilidades. Para que claro, ya juegas con probabilidades, igual que la alimentación, pues dices, pues a este no le puedo exprimir tanto porque sé que no lo va a cumplir. ¿Para qué le voy a poner una cosa que no va a hacer? Pues ya tienes que jugar con la psicología, con conocer a ese atleta para decir, bueno, le voy a poner. Al final el coach es más psicólogo que. Claro, sí, bueno, sí. Es una parte importante. Sí, pero sí. Claro, por ejemplo, con Antonio no me hace falta esa parte porque sé que lo va a hacer al 100% aunque se esté muriendo. Entonces, ¿verdad? Eso es verdad. Lo que yo llamo old school. Old school. Es que es verdad, aquí me estoy muriendo. Habla bueno. De old school y realmente old school, nadie es old school. El old school es el que realmente ha vivido esa fecha, en esa época, en el cual si había que tomarse una pechuga hervida 3 veces para quitarle toda la grasa y te comía un esparto, eso es lo que había. Eso era old school. Y te ríes, pero que yo lo he hecho. No, yo lo he visto hacerlo ahí. Y la pechuga hasta que ya era estropajo. Y 3 latas de atún al día. Eso. Sí. Esas las preparaciones, no había otra cosa. Y no solamente eso, de beber agua de lluvia, que eso no lo habéis visto vosotros. Cocer cebolla, beber agua de cebolla, pues qué diurético. Agua de cebolla, tío. Estábamos buenos. Me cago en su puta madre. Hemos evolucionado mucho, todos, para bien, creo. Aunque también, lo que ha dicho antes David, hay la pócima mágica de llegar al fin rápido y corriendo, no funciona, lo estamos viendo. Hay muchos culturistas que tú has competido con ellos, profesionales, de primer orden, que te lo has cargado, lo has ganado tú en el campeonato, porque tú has quedado top 10 y esto no han ni entrado. Y algunos que han entrado, pues por tamaño muscular que te falta, pero que en el momento que tengas tú, nada, un par de kilos más, y digo un par de kilos, no estoy diciendo una barbaridad, vas a estar ahí, en el top 6, top 5. ¿Y qué ocurre? Que esta gente, estos atletas, han cogido la parte no longeva de este deporte. Es lo que yo opino. ¿Cómo lo ves tú, David? No conozco, vamos, cómo se están preparando esos atletas, pero bueno, ya como he comentado antes, hay ciertos aspectos
que no se ven saludables en la tarima. No hace falta conocer mucho la preparación de los atletas, es ver el atleta en sí. Claro. Cuando ves que la piel es gruesa, con demasiado acné, con demasiadas cosas, que ves que el físico no está limpio, no está clean. Y eso da igual que sea por productos, o sea por una mala dieta, o por simplemente no enfocar bien el entrenamiento, porque todo eso influye. Volvemos al factor psicológico que hablábamos. Claro, es que no todo, no es solamente una cosa, claro. Son muchas. En el caso de Antonio, que es lo que me importa, él ha sabido jugar sus bazas. Sé que también tenía el soporte también médico del doctor Hernández. Eso es importante. De Vito Ves ahora, muy importante. Pues también, bueno, ahora vamos a ver, Antonio, coge el micro. Cuéntanos, que eso también. Vamos a ver, ahora, ¿tú tenías antes patrocinador o no tenías patrocinador? Sí, claro, y lo sigo teniendo. Yo estoy con... A ver, a mí siempre me han ayudado estos últimos años Rubén y Roberto. Uh-huh. Sí, nuestro Rubén y Roberto. Claro. Profesionales también, los dos. Ellos siempre, llevamos ya 3 o 4 años, que me han proporcionado todo lo que me ha hecho falta. Y ellos han sido... Eso es de recibo también. Sí, hombre, por supuesto, y sigo con ellos. Uh-huh. Y vamos, eternamente agradecido. Ellos son mis amigos, son más como mi familia. Vamos. Y ahora, aparte de con ellos, hemos firmado con Vito Ves, que es mi nuevo sponsor o patrocinador, y nada, la verdad es que súper contento por la etapa, esta oportunidad que se me brinda con Vito Ves, porque es una marca top y también ha ayudado a Boix toda su carrera prácticamente. Y nada, muy muy ilusionado con esta etapa nueva que iniciamos, como ya te he dicho. Pues eso a ti como atleta te vendrá muy bien, porque siempre de tener detrás un gran sponsor que te pueda ayudar en momentos puntuales, ya no solamente de la suplementación, sino lo que te pueda acarrear en el futuro, viajes internacionales, tener detrás un patrocinador que realmente, con tu imagen, que tienes una imagen increíble, le pueda sacar partido para que, bueno, pues al final esto es un tándem de 50-50, o sea, win to win, llámalo como quiera, hoy día hay tantas palabras, pero que yo feliz porque hayas conseguido lo que has conseguido, que es un sueño. Ya tú ya lo estás digiriendo. Nosotros, cuando vimos lo que estaba ocurriendo, era una cosa como de locos. Y que, bueno, pues que tu carrera empiece con este pie tan bueno, que tengas un buen patrocinador, que en este caso Vito Ves. Y que no vas a ser el único, vas a tener muchísimas oportunidades, porque tú eres un caballo ganador y todo el mundo quiere, cuando ya el caballo ganador empieza a ganar carreras, todo el mundo quiere estar con él. Gracias. Así que te felicito aquí públicamente, tanto a David como a mi hermano, ya no hace falta que le diga más. Y a Antonio, me alegra mucho de haberte visto en casa. Esta es tu casa, gracias. Siempre, sabes, gracias. Que... Es cierto. Los eventos, cualquier cosa, bueno, en estos últimos momentos me ha hecho mucha ilusión verte. Todo, y sí, porque te he visto hasta en Portugal, o sea, que no te creas que te he visto, te he visto en todos lados. Entonces, me alegro mucho de que estés trabajando con ellos y que... Estoy apoyando en lo que puedo. Pues al final esto, como digo, es un intercambio de dones. Correcto. Al final, a la larga, el colectivo que salga adelante es nuestra forma de vivir, es nuestro estilo de vida. Y chicos, ¿nos vemos cuándo? ¿Cuándo? Bueno, nos vemos, espera, un momento. Tenemos dentro de 2 semanas el Lempro Classic. Y ahí en el Lempro tenemos algo muy, muy interesante para todos los fans y todos los seguidores del culturismo. Antonio, David, todos los profesionales, no sé, van a haber casi 30 profesionales españoles, se van a dar cita el sábado a las 6 de la tarde, firmando un gran póster para todos los fans que vengan, lo puedan tener dedicado por cada uno de ellos, hacerse fotos, preguntas, lo que queráis, para que realmente conozcáis en persona, porque ¿veis lo grande que se parece aquí? Bueno, pues es más grande todavía en persona, y ya por dentro no te digo. Así que espero que vengáis todos al Lempro a disfrutar de los profesionales y del show que tenemos el domingo. Chicos, muchísimas gracias. Antonio. Muchas gracias, Antonio. Y nos vemos la próxima. Chao.